Saludos, buenos días. Broadcast in Spanish. Broadcast in Spanish. Saludos, esta transmisión va a ser en español. Va a ser en español para que la compartan, por favor, en sus grupos de español. Broadcast in Spanish. Broadcast in Spanish. Esta transmisión será en español para que la compartan en español, señores. Saludos, saludos Teresita, saludos familia de Santiago, saludos, muy buenos días. Esta transmisión será en español para que la compartan, por favor. No se quejan que no hago en español y pues no se entera nadie. Saludos Alberto Doria, saludos. Va a ser en español esta transmisión. Ayer hice en inglés. Yesterday I did the whole day in English, so I will do today in Spanish. Ayer hice todo el día en inglés, hoy voy a hacer en español. Es muy importante esta información para la gente que quiere escucharla, que habla solamente español, mis paisanos que hablan español. Es interesante esta información. Buenos días, saludos a todos. Soy Oscar Blue para el programa de Border Network News y America's Voice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Lluvioso día en Tijuana, Baja California. Está lloviendo. Qué clima tan más raro. Pero está lloviendo. Llovió, empezó a llover como por ahí de las 11, 12 de la noche. Y y de ahí pues ya no paró, ¿no? Y ahorita está chipi chipi. Y estamos aquí atorados en el tráfico, pero aquí vamos, señores. Aquí vamos al trabajo, vamos a la chamba. ¿Cómo están? Dios bendiga a nuestro país de México, nuestra ciudad de Tijuana, Baja California. Y God bless the United States of America. Señores, estamos transmitiendo en vivo en estos momentos desde Tijuana, Baja California. ¿Qué pasa, señores? ¿Y qué sucede? Y compartan esta información para que vean qué tanta la irresponsabilidad de los ciudadanos mexicanos, qué es la distancia social, cómo la están sufriendo los doctores en Tijuana, Baja California, México. Yo creo que en todas las fronteras y en todo el país están sufriendo así los doctores con equipo para poder trabajar en estos momentos de pandemia y de pánico. Y no solamente eso, lo más importante y lo más interesante que ha sucedido el fin de semana, el presidente Bukele de El Salvador. Lo que acaba de decir el presidente Bukele de El Salvador, tan interesante, es viral, ahorita en Twitter es el trending topic, Bukele, y es Dios mío, pues qué está pasando, ¿no? Es que traigo una patrulla aquí atrás, o qué pasó, o qué. Ya asustan aquí en Tijuana, cualquiera puede poner una sirena y cualquiera puede traer un desastre. Es que hubo un accidente aquí. Y definitivamente, espérenme tantito, es que traigo una patrulla aquí, no sé qué, déjenme mi orillo. Ahí, ahí. Puro asustar, hombre, puro asustar. Y definitivamente esos son los temas, ¿no? ¿Qué pasó el fin de semana en Tijuana, Baja California? Disculpen, son ministeriales. Y ustedes saben que ellos llevan casos de, generalmente de tipo urgencia, ¿no? ¿Qué pasó el fin de semana en Tijuana, Baja California? Y qué irresponsabilidad de la gente que fue a la playa. Vean nada más. Esto, señores, esto es la educación que tenemos y la falta de cultura en nuestro país. Esto fue lo que sucedió en Tijuana, Baja California, ayer, fin de semana. Y
se presentaron miles de personas a la playa, en playas de Tijuana. La irresponsabilidad, completa irresponsabilidad de la gente cuando ya se les ha dado la instrucción de quedarse en casa, de por favor no salir, de por favor entiendan, el contagio está al por mayor, de por favor mantener la distancia social. Y para aquellos que están apenas entendiendo qué es la distancia social, señores, es otra vez mantener una distancia entre el emisor y el receptor. ¿Y cuánto es la distancia social que están recomendando? Un metro están recomendando de distancia social entre el emisor y el receptor, o el receptor o el emisor y el receptor. ¿Y cuánto es lo que recomiendan estar en bares? En bares también, 1 metro, hasta 6 metros lo están recomendando. Esa es la distancia social. Y ayer, señores, una completa irresponsabilidad. Me dio hasta coraje, pena, que somos nota nacional por una tontería de la gente ir a la playa. Y me van a salir con 175.958 millones de excusas, pero yo les voy a decir desde dónde se inicia el problema. ¿Saben desde dónde inicia este problema de que la gente no tenga el respeto, la educación y la conciencia por toda la gente que van a enfermar? ¿Saben desde dónde empieza? Desde el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en una entrevista con una otra señora sentada en una mesa y dijo: salgan, hagan su vida normal, saquen a la familia a los restaurantes, sáquenla. Parece que está diciendo: enférmense todos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué animal este señor! Discúlpenme si me paso con palabras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya no puedo más. ¡Qué animal este señor, en serio! ¡Qué animal! Diciéndole a todos los cuatro vientos: salgan a comer, vayan, no hay bronca, salgan a lugares públicos, saquen a la familia, por el amor de Dios, saquen a la familia. Vean nada más, saquen a la familia. Ustedes vayan, saquen a la familia, pásensele a toda madre. Ustedes salgan a lugares públicos, distancia social, ni más. Ustedes saluden a todos de mano. ¿Qué hubo, caray? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, que te valga un comino. El presidente Andrés Manuel López Obrador, esa fue la instrucción que dio. Esa fue la instrucción que dio. Mal. Mal. Señores, se estima un número muy alto de gente que va, y desafortunadamente son especulaciones, y yo escucho las especulaciones, las comparto, las especulaciones, para que ustedes se prevengan de una especulación. Las especulaciones que en Baja California va a haber cerca, y supuestamente, ¿y cómo saben eso, Blue? Es una especulación. Va a haber cerca de 5,000 personas con el contagio del COVID-19. Estamos viendo que no están tomando medidas preventivas. Fui a un albergue en la semana y ustedes vieron cómo la CES está tirando desechos de excremento atrás en un terreno donde la comunidad de la colonia Aurora. Les está valiendo cacahuate lo que suelte la contaminación y el aroma. Les está valiendo un cacahuate. Y lo que se respire en la atmósfera, no les importa. Y ahora más que la gente fue a la playa el día de ayer, ¿no? La gente fue a la playa y les valió más. Se van a la playa, contacto, no hay distancia social, todo el mundo saludándose, todo el mundo a toda madre, y esto es a raíz de la negligencia y la ignorancia del presidente Obrador.
que anda en sus giras, exacto, Cali UN, que anda en sus giras con 5,000 personas, señores. ¿Que en qué conciencia, qué líder ahorita, en estos momentos, de país anda haciendo giras? Tú no ves a Trump, tú no ves a Bukele, a Bukele, tú no ves a, al presidente de Italia, por el amor de Dios, tú no ves a la España, tú no ves a la Prime Minister de Alemania, tú no ves a nadie, nadie de esas personas haciendo giras. Y los doctores en Baja California han recomendado, los expertos. El experto no es el gobernador, señores. El experto no es el presidente municipal. Ellos no son los expertos. No es el abogado, no es el consejero del presidente municipal, no es el gobernador. Los expertos son los doctores de Tijuana, Baja California, y los doctores a nivel de nuestro país. Ellos son los expertos. Ellos son los expertos. Ellos nos están recomendando no salir. Y la distancia social, mantenerla al mínimo un metro, al mínimo un metro. Y a todo mundo le valió madre y se fue a la playa. Vaya, qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad. Y, señores, no se quejen cuando México, los mexicanos, y eso se los digo porque yo he sido igual, los mexicanos no entendemos hasta que ya nos pasa, hasta que ya nos sucede. Y hasta que ya no podemos más. Ya no podemos más. Y eso es como apenas entendemos. Señores, saludos a todos, muy buenos días. Vaya qué responsabilidad de la gente que fue a la playa ayer en las playas de Tijuana. Vaya, otra vez la redundancia, en Tijuana. Y también comentarles que el fin de semana fui y grabé a la línea del Chaparral, solo. Por el cruce esencial, no esencial, platiqué con gente de los vendedores ambulantes. Es triste escuchar, pero es que no hay una solución por parte de nuestro presidente. No hay, no hay cómo ayudar a los, a la gente que vive el día al día. No la hay. Bukele, el presidente de El Salvador, es un trending topic ahorita en Twitter. Es trending, en todas partes es trending en Bukele, el presidente de El Salvador. Salió con unas declaraciones que no van a pagar el agua, no van a pagar la luz, no van a pagar el carro, no van a pagar la renta, no van a pagar nada por 3 meses. A todos los ciudadanos de El Salvador les dijo eso. Yo no sé cómo le va a hacer Bukele, se escucha muy bonito, se escucha muy hermoso. Se escucha como un líder totalmente, you know, internacional. El Salvador se ve como una potencia mundial al decir no voy a pagar. Entonces, ¿de dónde fregados va a sacar el dinero para después pagar lo que no pagaste en 3 meses? Parece que está hablando con inversionistas, parece que está hablando con gente que tiene mucho poder en El Salvador para que lo apoye. Bueno, mientras son peras, son manzanas, Bukele a mí me da una esperanza, ¿eh? A mí no me importa lo que diga la gente de Andrés Manuel López Obrador. Se va a endeudar con 4 millones de dólares o 400 millones. A mí no me interesa, la verdad, si se endeude con 150 mil 900 trillones de dólares. No me interesa, la verdad. Lo que a mí me interesa es de que me dé la esperanza y que me dé la seguridad de que no le va a pasar nada a mi familia y que va a tener mi familia de qué comer. Eso es lo que me interesa. Mientras ahorita voy al Chaparral, voy a visitar la línea del Chaparral. Y los vendedores ambulantes y los taxistas, todo mundo preguntándole al gobierno que se voltee a ver a nosotros, voltee a ver a nosotros, a los vendedores ambulantes, a los taxistas, a los albañiles. Me tocó entrevistar albañiles. Los albañiles diciendo, no podemos parar, Blue, ¿cómo vamos a parar? ¿Estás loco? Pues si paro, no llevo de comer a la casa. ¿Cómo fregados quieres que pare? Si paro, no come mi familia. Y si no come mi familia, pues ¿cómo voy a parar? Y hubo una declaración muy triste. Parte de que vi la fila sola, señores. Todos los vendedores ambulantes jugando al fútbol y la jodida. O sea, no hay trabajo. Me fui a la línea de San Isidro y a la línea de Otay. Ambas transmití en vivo. Y solo. Solo, absolutamente solo. Lo más triste es esto. Mi compañero Anthony Agüero cruzó a Juárez. Hizo una pregunta a un vendedor en Juárez. Miren nada más, qué tan triste. Les voy a hacer dos comentarios. Uno de ellos fue un señor ya de la tercera edad y es un taxista. Y dice él, ¿sabes qué? Si continúa así, mejor ya me voy a retirar. Vaya, qué esperanza. ¿Sabes qué? Si veo que esto ya no sale adelante, mejor me retiro. Y ya,
Y ya, la verdad, me retiro y ya, no hay problema. ¿Y qué solución, no? Y la otra fue un señor que le preguntan: ¿usted le está afectando la economía de ahorita con el turismo que está bajando muchísimo aquí en cuestión del COVID-19? Y dice el señor: sí, sí me está afectando. Y le pregunta a mi compañero: ¿y no tiene miedo, jefe? Mira, te voy a decir una cosa. Ve nada más la respuesta que le da. Ve nada más, escucha bien. Dice: tengo más miedo a que no vengan turistas a enfermarme. Ve nada más. Tengo más miedo a que vengan turistas, porque si no vienen turistas y si bajan, no llevo comida para la casa. Y eso a mí me da miedo, porque tengo familia que mantener. Y el COVID-19 a mí no me importa, pero tengo más miedo a eso. Imagínense cómo estamos. Estamos bien jodidos de a tiro. Tan jodidos que tenemos una playa este fin de semana llena hasta el más no poder. Una playa hasta la maíz. Y gente bailando con banda. Y tírale más y échate otra. Y paso y ahí, mamacita. O sea, todo el mundo celebrándole en la playa. Todo el mundo. Y aparte, afectando vendedores ambulantes con el COVID-19, ¿qué solución le damos a esa gente? La bendición de Dios, simplemente. La bendición. No hay solución, nomás simplemente se les da la opción de, ¿sabes qué? Mantente en el hogar, si puedes. No hay, México no tiene un líder, no tiene un gobierno y no tiene el poder para poder apoyar a su pueblo de la manera que lo quiera hacer. Y no sé cómo le va a hacer Bukele de El Salvador, como lo va a hacer Trump, que va a dar $1,000, como lo va a hacer Alemania, como lo está haciendo Italia. No tiene ese poder porque está lleno de corruptos parásitos y no lo va a hacer. Ese es el problema. Entonces, por lo pronto, la gente sufriendo, ¿no? Y otra cosa que hay que señalar: vaya qué tristeza la gente que trabaja en los hospitales generales, en la clínica 1, la clínica 7, la clínica 27, todas las clínicas aquí en Tijuana, Baja California. Vaya qué hinche coraje, la verdad. Y esto les va por, esto va para que entiendan por qué me da tanto coraje. Porque tengo, yo en mi familia tengo a alguien que es una doctora. Y me comentan, aparte, amigos, amigas, perdón, que tengo, que son enfermeras. Y me comentan: ya ni la friegan, Oscar. La gente se acaba todos los guantes y todo lo que se ocupa para para poder atender a los pacientes. No tenemos el equipo. No nos están dando los hospitales equipo. Una, estamos en desabasto de ese tipo de equipo. Dos, no estábamos preparados para este tipo de pandemia. Y tres, ya ni la friega el gobierno. No nos está apoyando. Vaya, qué manera de arriesgar la vida, ¿eh? Qué manera de arriesgar la vida. Igual que los agentes de migración que están recibiendo en Tapachula a los migrantes que vienen enfermos, sin protección también, no hay distancia social, tienen que trabajar. Igual que nuestros oficiales de la policía estatal, que vaya, estén o no estén bien, o estén haciendo las cosas bien o no estén haciendo las cosas bien, discúlpenme, pero señores, están deteniendo a gente que está enferma y trabajando, y tienen que trabajar y se están enfermando. Igual que toda la gente, pero los más importantes que son los doctores, señores, sin equipo para trabajar en Tijuana, sin equipo, sin tapabocas, sin cubrebocas, sin guantes, sin medicinas. Pero tenemos un presidente ignorante que él dice que México está preparado para el COVID-19. Tráguensela a todos, Amlovers. Está preparado para el COVID-19. Él dice y lo canta a los cuatro vientos y saca sus amuletos de la buena suerte y dice: esto es lo que me va a prevenir. Este es el detente.
el detente, este es el detente de la corrupción, el detente, ignorante. Mientras la gente acá batallando, mientras que la gente que verdaderamente quiere sacar adelante el país son unos héroes, la verdad, los doctores que están trabajando en el Hospital General, mis respetos, mis completos respetos para todos ustedes, los que están trabajando en las clínicas, en cualquier clínica en general, vaya qué manera de arriesgar el pescuezo, sin equipo, qué vergüenza, en serio, qué barbaridad. Tenemos que apoyar, señores, de la manera, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar con lo que nos piden, no salir, no tener contacto, no estar en el contacto social, tener social distancing, la distancia social, tener eso, hacer caso, por lo menos hacer caso en lo que nos están pidiendo, por lo menos hacer caso en lo que nos están pidiendo. Y si lo que nos están pidiendo es mantener una distancia social, hay que hacerlo, por el amor de Dios, hay que hacerlo. Señores, sale Bukele, el presidente de El Salvador, trending topic en estos momentos, por el discurso que salió y se hizo viral a nivel internacional por la solución y las maneras que está él queriendo proteger a su país. Bukele, no sé cómo le va a hacer, pero todo lo que se escucha, lo que dijo, está muy bonito. Todo lo que se escucha está muy bonito. La gente lo escuchó, mujeres tirándole y diciéndole, yo quiero uno de esos, papacito, estoy enamorado de él, eso es lo que ocupa México, así tenemos que tener uno igual, ¿por qué no tenemos uno así? Ese sí es un líder nacional, ese sí es un presidente. Bueno, total, le tiraron como 155 mil flores al hombre, ¿no? Y lo escuchas y dices, vaya, qué soluciones tan más congruentes para su país. Dices tú, canijo, ¿no? O sea, wow, es admirable lo que quiere hacer Bukele con El Salvador. El Salvador, el Producto Interno Bruto de El Salvador no es tan grande, señores. No es tan grande como México, pero sí tiene mucha riqueza natural y muchos recursos minerales y naturales. Mucho, muchísimo. Salvador es rico, ellos es rico, pero no lo saben. Y los que lo saben se toman ventaja de ellos, igual que México, y viven bajo una corrupción enorme y bajo las pandillas de los maras y demás. Pero les voy a decir algo, en cuestión de las caravanas, El Salvador sí tiene un porcentaje muy pequeño de gente que migra de El Salvador. Aparte, también para que ustedes entiendan, Bukele acaba de entrar a la presidencia el 1 de junio del 2019. Fue presidente municipal de Cucuzlán, algo así, el 1 de marzo del 2012. Y el 11 de marzo del 2015 se volvió, creo que, gobernador de la capital de San Salvador o algo así por ahí. Ese es Bukele. Y sale a los cuatro vientos y empieza a dar una declaración diciendo, vamos a hacer que la gente no pague por 3 meses agua, por 3 meses electricidad, por 3 meses pago de carro, por 3 meses pago de renta. Explica cómo va a disolverse los pagos de renta, pagos de cable, pagos de teléfono. Nadie va a pagar nada. Ahorita es por la humanidad, ahorita es por nosotros, ahorita es por la gente. El hombre plenamente se pone a los pies de su país. En el discurso dice primero la humanidad, da un ejemplo muy contagioso y muy impactante sobre la gente que tiene muchísimo dinero, solamente te va a costar el 20%, suéltalo, ¿no? Básicamente les está diciendo. También pone el ejemplo de que qué vas a hacer cuando estés en una cama enfermo, ese ventilador que se ocupa no te lo voy a poder dar, entonces por favor hay que cooperar para que la gente pueda sobrevivir y proteger a nuestro país. Nadie sale, nadie entra a El Salvador, no salen caravanas, no entran gente, nadie sale de turista, no entra nadie de turista a El Salvador. Básicamente Bukele eso pone en la mesa para todo el mundo para escuchar. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene después de que Bukele pone esto? Y viene un odio
enorme al presidente de la República Mexicana, que yo no admiro para nada a Andrés Manuel López Obrador, discúlpenme, yo no sigo un presidente socialista, pero viene ahora, échale más tierra, no al saco. Nosotros queremos uno de esos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Andrés Manuel no hace nada por su gente? El idiota Andrés Manuel sale diciendo, ¿sabes qué? a los cuatro vientos, salgan todos, socialicen todos, salgan, y todos salgan de la mano, todo madre. No, ¿qué hubo, Pedrito? ¿Cómo estás, Juan? Cáile, güey. Andrés Manuel dijo que podíamos salir a comer. No hay bronca, cabrón, no hay bronca. Si lo dice Andrés Manuel, ese güey nunca se va a morir como Chabelo. O sea, igual, ¿no? Igual, la bronca igual. Entonces sale todo esto para la gente que sí está consciente en nuestro país, que es muchísima gente que está consciente en el país de México. Escuchamos a Bukele y vaya, ¿no? Te pones a escuchar a Bukele y dices tú, hijo de su madre. Por un momento sí dices, ¿por qué México no puede tener un hombre que salga y diga eso? Los problemas son diferentes, economistas, ya he hablado con economistas, me he pegado un tiro con economistas, con abogados, con licenciados, con licenciados en comercio, licenciados en negocios internacionales. Bueno, me he pegado un tiro con todos. Y economistas van a decir, Oscar, no, Oscar, es que mira, México está pasando por este tipo de problemas, hay que ver qué problemas tiene México, hay que ver qué problemas... Yo entiendo todo lo que me van a dar los economistas mira, esto es por esto, no puede salir AMLO y decir esto. Yo entiendo. Lo único que yo pido es de que tengamos un presidente que tenga compasión y que se preocupe por su gente. No lo ha sido este hombre. No se preocupa, no dice la realidad con los doctores. Tenemos desabasto en medicinas para niños con cáncer. No se preocupa por la gente que está enferma en estos momentos. Le está promocionando la idea de que salgan a socializar a restaurantes con su familia. Saca amuletos y dice que con pinol todo se va a curar. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? En México, ¿no? Que la gente el fin de semana sale a la playa cuando se les acaban de decir tenemos casos de COVID muy serios y el gobernador Jaime Bonilla claramente, y el presidente municipal de Tijuana dijo claramente no salgan. Claramente dijo no salgan. No salgan, por favor, no salgan. Nadie salga. Y sale esto, ¿no? Sale esto. Y ahora, ¿cómo la gente reacciona con lo de Bukele? Es muy fuerte la reacción. Porque le quieren exigir lo mismo a Andrés Manuel. Señores, nosotros no tenemos, no le pidan al árbol que no da manzanas, manzanas, que da naranjo, manzanas. No le pidan eso. El día de ayer hice una comparación de cómo han tomado las cosas diferentes líderes de cada país, cómo han tomado la situación del COVID-19, qué tan serio lo han tomado. Estuve escuchando declaraciones de Bukele, después comparé con Trump. Trump, les guste o no les guste, el señor dijo, nadie cruce esencial y no esencial por Canadá y cruce esencial y no esencial por México. Y social distancing, distancia social, cerrado escuelas, negocios, yo me las voy a averiguar, les voy a dar $1,000 a la gente. No sé cómo le va a hacer Trump, pero Trump, eso es la solución que ha tomado. Inclusive, demócratas ya admiran a Trump, ¿no? De alguna manera que dice, vaya, está tomando ya la solución y ya está tomando cartas en el asunto. Nos vamos no solamente a Trump, nos vamos al presidente de Italia, que ha sufrido muchísimo con esto. Italia ya tiene más muertes que China. Y escuchas al presidente italiano y ustedes han visto los videos virales que se han dado desde Italia, que la gente está cantando desde los edificios, la gente uniéndose para crear armonía, para crear paz, para que sus hijos y sus familiares se sientan de una manera que no está pasando nada, todo está bien. Y escuchas a un presidente de Italia plenamente
preocupado, diciendo esta es una cosa muy seria, por favor manténganse lejos de bares, no anden congregándose, no estén socializando, por favor tengan muchísimo cuidado. Después te vas a el presidente de España, y el presidente de España, muy serio, el señor Pedro, ay canijo, no me acuerdo de su último nombre, pero por ahí anda, Pedro algo así, muy preocupado también, igual de la misma manera, no es toque de queda, pero no permiten que la gente ande socializando en las calles. Ustedes han visto los videos cómo están virales ahorita en España, la seguridad es completamente estricta, la gente si sale a la calle les han llamado la atención, métete, no queremos que te enfermen, los policías diciéndoles métanse, no se enfermen. Después escuchamos a la Prime Minister de Alemania, a la primer ministro de Alemania, y la primer ministro de Alemania comparando esta situación con la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Vean nada más qué comparación tan más grande, comparando esta situación con la Segunda Guerra Mundial. Vean esto. La primer ministro de Alemania sale a declarar diciendo, esto es algo muy serio, por favor no salgan a socializar, por favor, esto se tiene que detener. Si nosotros lo tenemos que detener, es no saliendo a socializar. Hay que cooperar como ciudadanía, hay que cooperar como ciudadanos de Alemania, hay que cooperar todos juntos para que esto no se esparza más. Lo comparo con la Segunda Guerra Mundial, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Después de escuchar a todos esos, te vas a México y escuchas a un hombre sacando un amuleto y diciendo que ese es el detente y que ese amuleto a él lo ha curado contra la corrupción, y saca otro amuleto y dice, aquí tengo otro más, y lo mira así, ¿no? Y dice, aquí tenía otro, pero no sé dónde está. Y todavía sale y dice que el pinol es la solución. Y sale todavía más, échale más tierra. Y dice, miren, hay que hagan sus vidas normales. Hay que seguir socializando. Saquen a la familia. Cuando yo les diga que hay un problema, ya que cuando yo les diga no salgan, no salgan. Háganme caso a mí. Cuando yo les diga ya no salgan, no salgan. Háganme caso a mí. Vaya qué ignorancia tan más grande. El COVID ya está en México y tenemos que tomar la seriedad como tal, señores. Doctores en Tijuana, Baja California, nos están diciendo que hay muchísimos casos que tienen todos los síntomas del COVID, pero no se les han hecho la prueba y no tienen la prueba. No tienen el equipo para poder estar manejando esta situación y esta pandemia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador sale y dice claramente que sí, que estamos listos para esta pandemia, que estamos listos para este tipo de epidemia. Y que estamos listos para cualquier crisis, que México está lista para cualquier crisis. Él dice, el presidente de México dice, un presidente que en su primer año tuvo más de 34,000 asesinatos, que del número 3 en feminicidios en su primer año subió al número 2 del mundo. México es el número 2 en feminicidios. En el 2019, el 2020 hubo 4,000 asesinatos hacia las mujeres. Increíble. Somos el número 1 en narcomenudeo a nivel mundial. Somos el número 3 en tráfico de niños y somos el número 5 en cementerios clandestinos. Tenemos 4 ciudades en el top 5 por violencia y delincuencia a nivel mundial, 5 en el top 10 y 15 en el top 50. Tenemos desabasto en medicinas para niños con cáncer. Tenemos también 0% incremento económico. Y estamos bien. 9.8 millones de niños sin recursos para la educación y 1.9 millones de niños en México abandonados. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que estamos preparados para el COVID-19 y que salgamos a socializar. Y de ahí se deriva la ignorancia de los ciudadanos asistiendo a la playa, a congregar y a toda madre. ¡Cala, güey!
No hay bronca, todo está bien. El problema es, no es el presidente. Porque si nosotros somos conscientes, y si nosotros entendemos, y si nosotros no somos ignorantes, escuchamos al presidente hablar y inmediatamente la gente que es consciente va a decir, este güey está loco. ¿Cómo se le ocurre decirle al país de México, salgan y socialicen? ¿En qué cabeza cabe? Yo me quedo en casa con mi familia el fin de semana. El lunes tengo que trabajar. No tenemos nosotros el recurso y no tenemos un Bukele que está buscando soluciones de no pagar agua, no pagar esto, no pagar el otro. Es en una frontera como Tijuana, Baja California, que es plenamente internacional, que depende de empresas tan grandes como Hyundai, como Toyota, como Chevrolet, como Mazda, como Nissan, como todos estos animales, como Samsung, que dependemos porque Hyundai provee muchísimo trabajo a Tijuana, más de 5,000 empleos, Samsung más de 4,000 empleos, Toyota muchísimo empleo. Todos estos animales y estos monstruos, les dices que se paren, no se van a parar. Igual que que los vendedores ambulantes. Imagínense, los vendedores ambulantes, les preguntas, oye, y si esto sigue por 2 o 3 semanas, ¿qué vas a hacer? Voy a tener que regresar a la construcción, a la albañilería. O sea, no voy a parar de trabajar. No hay una solución. No hay una solución para la economía, para la gente, la vendedora ambulante, para la clase baja. No hay clase alta ni clase media, ya. Déjense de eso. No hay clase media ya. Déjense de eso. Y para todos nosotros los que vivimos al día, ¿qué solución hay? La solución es un amuleto, pinol y salgan a socializar. No pasa nada. Cuando yo les diga que hay problema, hay bronca, entonces ya paren. Eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Mientras Bukele da soluciones de 3 meses, no pagar electricidad, agua y pagos de renta y pagos de carro y pagos de teléfono. Mientras el presidente de Estados Unidos dice, nadie entra a cruce esencial por Canadá y cruce esencial por México, y yo voy a ver cómo me las arreglo por darles $1,000 a cada familia. Paz, paz, paz. Y voy a ver cómo creo ayuda por medio de organizaciones para poder proveer para mi país. Mientras el presidente de Italia, pasando por un problema tan serio, sale y dice, este es el problema seriosísimo, no quiero que hagan esto, no quiero que lo hagan el otro, no quiero que salgan a lugares públicos, por favor, está trayendo doctores de Cuba para que puedan ayudar a su país. Mientras el presidente de España toma medidas de seguridad tan importantes que no deja que nadie transite en el país de España, que no quiere que anden transitando en el país de España, y la autoridad de España está muy estricta. Mientras la Prime Minister de Alemania sale y dice, la primer ministro de Alemania dice, ¿sabes qué? Esto es como lo comparo con la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos nosotros en México al amuletos, el cacas, que sale y dice, este es mi amuleto, este es el detente, este es otro que dice es el detente, yo soluciono todo con pinol, y señores, salgan a socializar, cuando yo les diga que hay bronca, hay bronca. Mientras los doctores en los hospitales sin equipo para poder atender a la gente, sin equipo para poder ayudar a su propia gente, y sin recursos para poder ayudar a la gente enferma. Vaya. ¡Qué situación! Señores, la gente que me está escuchando, muy buenos días a todos. Soy Oscar Blue para el programa de Border Network News y America's Voice. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos. Un lunes, empezando el lunes, les deseo lo mejor este inicio de semana. De su fiel servidor y humilde amigo, un consejo, tómenlo o déjenlo. Como sea, tómenlo o déjenlo. Tómenlo y digan, este güey está loco, este güey quién es, o sea, no le voy a poner atención, bye, ahí te ves, ahí te ves, bye. Está bien, tómenlo, déjenlo, como gusten. Pero un consejo, si no tienen la necesidad de salir a un lugar público, no lo hagan. En buena onda, no lo hagan. Hay que ayudar
hay que ayudarnos el uno al otro en estos momentos. Y hay que ayudar a nuestra ciudad de Tijuana, que tanto la amamos y tanto la queremos. Y aquellos que no viven en Tijuana, que me están escuchando alrededor del país, hay que ayudar al país. Si vives en Oaxaca, por favor ten las precauciones. Si vives en Chiapas, por favor ten precauciones. Si vives en Sinaloa, por favor ten precauciones. Si vives en Sonora, en Nuevo León, en Juárez, en el Estado de México, en Michoacán, por favor hay que tener las precauciones. No escuchemos las ignorancias del líder nacional, que es nuestro presidente de la República. Por favor, hay que tener más conciencia. Y no soy del PRIAN, y no soy comprado por el PRI ni el PAN. Yo no soy de ningún partido político. Para toda aquella gente que empezar, es del PRIAN, ¿cuánto te pagaron? Eso es de los gobiernos pasados, es culpa de cada gobernante, de cada estado. La misma explicación, la misma justificación de esta gente. No soy de ningún partido político, no le voy a ningún partido político. El PRI y el PAN han sido igual de corruptos y asquerosos en nuestro país. Si es que yo veo el problema actual, y el problema actual es que tenemos un presidente que da una respuesta tan ignorante, que dice que podemos salir a lugares públicos cuando tenemos un problema muy grande. Un problema muy grande. Ese es el detalle. Hay que ayudarnos. Y hay que estudiar qué es distancia social, distanciamiento social, para poder tener más cuidado el uno con el otro. Y señores, hay que cuidar a la gente de la tercera edad, a nuestros abuelos, a nuestros papás también. Nuestros papás también, que tienen, ya van para la tercera edad. Hay que cuidarlos muchísimo, porque son los más propensos. Y a nuestros hijos, imagínense, nosotros que estamos, yo ya ando cuarenteando, imagínense, yo salgo a la calle a trabajar, tengo que trabajar, y regreso a la casa, mi hijo, mi mamá, mi hijo tiene 4 años, mi mamá, ya, o sea, no está en la tercera edad, pero ya está cerca, y, o sea, mi abuelo está en la tercera edad. O sea, no podemos nosotros tener no el cuidado adecuado para nuestros familiares. Recuerden que no solamente se trata de uno, se trata de nuestra familia, nuestros amigos, y se trata de ayudarnos el uno al otro. Hay que tener precaución. Hay que tener precaución, hay que echarle ganas ahí, paisanos, hay que echarle muchas ganas. Saludos a todos, muy buenos días. Ha sido un placer platicar con ustedes en este lunes. Les deseo un bonito inicio de semana. Bendiciones para todos ustedes. Espero estén bien. Recuerden que tenemos un problema ahorita grave, y hay que tomarlo con seriedad. Señores, les deseo lo mejor. Sigan mi página en YouTube como Oscar el Blue. También me pueden seguir en Twitter como Oscar el Blue Border Network News, en Instagram como Oscar el Blue. Sigan a Border Network News también, el noticiero de nosotros, en Facebook como Border Network News. Sigan a mi compañero Anthony Agüero, que está en la frontera del Paso con Juárez, en Facebook como Anthony Agüero, como Conservative Anthony. También lo pueden seguir en YouTube como Conservative Anthony, también en Twitter y todos los demás, todo el YouTube. Suscríbanse a su canal de YouTube, por favor. Síganlo también como Conservative Anthony. Señores, ha sido un placer platicar con ustedes. Voy a leer un comentario aquí antes de irme, y voy a leer sus comentarios, uno que otro comentario antes de irme, porque sí, ya voy tarde. Claudia Flores dice, desgraciadamente las personas no se concientizan, salen a las playas, a los bares, se reúnen, hacen fiestas, ya ni siquiera es porque no les queda opción, es para diversión. Esa es la realidad, tienes toda y completamente la boca llena de razón. Señores, ha sido un placer platicar con ustedes. Recuerden paz y bien, señores, porque su país es primero. Nos vemos mañana.